De traer un producto muy novedoso que ha salido al mercado y que nos permite pintar losa, nos permite pintar cerámica, nos permite cocinarlo en el horno de nuestras cocinas y es apto para lavavajillas, es decir, que si lo ponemos en un lavavajillas no se va a desteñir ni nada por el estilo. Lo que vamos a pintar hoy nosotros acá y les voy a mostrar es esto. Es un plato. Lo que ustedes tienen que evitar es usar este tipo de pintura, es decir, hacer el modelo que ustedes quieran, porque ese es un dibujo libre, yo lo voy a hacer libre aquí, pero el que quiera lo puede calcar. Tiene que evitar el lugar donde vamos a usar los cubiertos, es decir, donde vamos a apoyar cuchillos, tenedores, porque lo podemos ir rayando e ir desgastando justamente lo que nosotros vamos haciendo. Les voy a mostrar también un ejemplo de cómo pueden hacer, por ejemplo, porque si viene el Día de la Madre pueden hacer múltiples regalos y tienen que hacer varios y demás. Aquí tienen tazas, ¿ven? Aquí ahí están las tazas, ¿m? Y ven que ustedes pueden pintarlas perfectamente y hacer el diseño que quieran en casa. Eso sí, tienen que adquirir la pieza que ya está cocida, porque ustedes saben que la cerámica se cocina a más de 1800 grados. Entonces, estas están cocidas ya y con lo que nos llamamos nosotros que es el esmalte o es que les da el brillo, digamos, a la cerámica y lo hace impermeable. Ustedes cocinan, compran la pieza lista y ustedes hacen el motivo que quieren, si quieren escribirle algo, si compran frascos de cerámica, quieren ponerle los nombres de lo que van a poner adentro, también pueden hacerlo. Bueno, vamos a mostrarles los productos que vamos a usar. Estas son fibras, son pinceles y vienen, son de una marca alemana, no son carísimos, rinden muchísimo y vienen en series de 6 colores. Y realmente están muy en boga en el mercado, están en todas, no solo en las casas artísticas, sino en muchas librerías. Son de una marca que todo el mundo reconoce y todo el que trabaja con lápices sabe. No le decimos en cámara porque no tenemos el auspicio de la marca. Y sencillamente les voy a mostrar cómo es. Vamos a empezar por la pieza. ¿Cómo debe estar la pieza? La pieza debe estar totalmente limpia, no debe tener grasa, no debe tener polvillo. Ustedes tienen que limpiarla perfectamente y tienen que haberle sacado todo el resto de grasitud de cuando la compraron, ¿sí? Primero la lavan, la secan y luego le pasan alcohol y lo limpian bien y lo dejan secar bien. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así. Por ejemplo, tomamos, miren, las puntas son como un pincel, ¿sí? Entonces, tomamos el plato y empezamos a dibujar. Yo voy a dibujar directamente. Si quieren, dibujo de este lado, así ustedes... ¿Es mejor para la cámara? ¿O es lo mismo? Muy bien, es lo mismo. Vamos a inventarlo, ¿sí? Vamos a hacer esas flores que son muy sencillas. Es como una margarita acostada. Por lo tanto, vamos a empezar por el centro. Si es el centro y no está vista desde arriba, sino del costado, hacemos como una avellana, ¿sí? Una vez que hicimos esa avellana, vamos a empezar con los pétalos y vamos a marcar primero los bordes para no perdernos nosotros en el dibujo. Entonces, los pétalos de atrás son 3 o 4 pétalos que no están completos, ¿sí? Son como más pequeños porque estamos viendo una parte. A ver, ¿ahí se ve mejor? Sí, sí, se ve, se ve. Muy bien. Y los otros son más largos porque son los que vamos a ver nosotros, que sean irregulares, que no sean perfectos. Y ahí ustedes armaron su flor. Una vez que tienen la flor, esto tarda en secar 15 minutos, ¿sí? Nada más que 15 minutos. Entonces, vamos a tomar para el tema de las hojas. No piensen en hacer dibujos raros si es que ustedes van a inventar el dibujo. Piensen que están en la escuela primaria jugando con sus fibras, ¿sí? Entonces, hacen una hoja, hacen otra, hacemos otra del otro lado, por ejemplo, más pequeña y una más grande, ¿sí? Yo hice como una extensión de hojas que salen hacia el costado con un pimpollo y lo único que hacen son varias líneas, como si estuviéramos un poco nerviosos, así, tanto para un lado, estresados, sí, como para el otro, como si fuéramos en el colectivo dibujando que nos salen todas torcidas, ¿sí? Y luego lo que van a hacer, por ejemplo, si quiero hacer el pimpollo, hago el cáliz, dibujo el cáliz, ¿sí?
y ya si quiero lo puedo pintar. La pongo medio de costado. Lo que no sirve es hacer presión con este material. Tenemos que hacer ustedes como si realmente solo, es un pincel. Tienen que depositar, ¿sí? Y tiene la facultad de que si ustedes van y vienen hacia un lado y el otro, cubre mucho más rápido y es más sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer ahí el pimpollo. Entonces hacemos unos pétalos irregulares de mayor a menor, ¿sí? Vamos a la pintura. ¿Cómo vamos a pintar? Primero, yo para que se diferencien un poco los pétalos entre uno y otro, usé, por ejemplo, en este caso, rojo y naranja. Entonces, ustedes traten de ir y venir con esta fibra para que cubra mayor espacio y para que no deje lugares en blanco, porque si no, cuando la cocinen se va a notar el doble. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Toman el borde y empiezan y van desde un lado al otro cubriendo. El pétalo, ¿sí? En el siguiente, por ejemplo, cubro la mitad para dejar un espacio para poner color naranja y para que además parezca luz. Y así voy trabajando cada uno de los pétalos que tengo. Si quiero hacer, por ejemplo, cambios, yo puedo modificar el dibujo. ¿Qué pasa si me equivoco? Ajá. Muy fácil. Agarran un pincel limpio. Ajá. Y supongamos que yo no quería que esto fuera tan largo esta línea. Sí. Y lo único que hacen es fregar con un poquito de agua y sacan. Mira. Y cortan la línea. Antes de los 15 minutos, porque los 15 minutos está seco. Lo mojás en agua y lo sacás y lo sacás. Sale perfectamente. Bueno, y así ustedes van. Uy, agarré el verde. Bueno, vamos a hacer la hoja. En las hojas hice la mitad. Pinté la mitad de cada hoja. Para hacerlo un poco más variado, ¿no? Al dibujo y que no quede tan aburrido. Como hicimos un dibujo muy primitivo, lo enriquecemos usando colores. Acá ¿eso tenemos, es indeleble, André? Esto es, no sé si es indeleble, porque indeleble sería que no sale más, y esto sale. Mira vos. Esto no sale una vez que uno lo sometió a cocción. Claro. Esto tiene que ir al horno de la cocina de casa, precalentado a 160 grados, durante 20 minutos. Si se pasan de los 20 minutos, la pintura se quema y cambia el color. Entonces, claro, lo que ustedes tienen es que vigilarlo, porque no todos los hornos calientan de la misma manera y algunos marcan en forma dudosa la temperatura, ¿sí? Ustedes en algunos van a tener temperaturas que le va a marcar 160, pero en realidad el horno va a estar cocinando a más temperatura o a menos temperatura. Entonces tienen que regularlo y tienen que probarlo. Vayan experimentando con algo de loza que tengan. Uh-huh. Y así ustedes van haciendo sus dibujos. Y ante la duda, por miedo de que cambie el color, a lo mejor se puede cocinar a 150 grados. No, ¿no? Porque no va. Se puede fijar, no sé, tendrían que fijar. Tendrían que ustedes probarlo. Yo lo probé con la temperatura exacta, no probé con temperaturas menores. Ah, bueno. Hice tal cual. Tiene que cocinarse. Hice tal cual. Tiene que cocinarse para que se fije. Esto, en realidad, esto lo que tiene es un medium. ¿Se acuerdan que una vez hicimos pintura sobre vidrio y justamente usamos también esto? Entonces lo que hicimos fue mezclar pigmentos con líquidos que justamente se funden en el horno de la cocina para que queden fijos en las piezas. Uh-huh. Muy bien, una vez que ustedes tienen todo terminado, ustedes van a dejar secar por 15 minutos y después de esos 15 minutos van a habilitar el horno de la cocina para poder cocinarlo. Vamos a mostrarlo en cámara cómo va quedando ahí, ¿eh? Y ustedes van a tener su diseño. Otra opción, alguno me va a decir, yo no sé dibujar. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo no sé dibujar, podemos tomar una taza. Existen los esténciles. Bueno, dale, yo te hago. Existen los esténciles, que son todos estos moldes que vienen de distintos tamaños, son distintos tamaños y además vienen
infinidad de motivos. Acá yo agarré algo muy sencillo, una mariposa. Sí. Entonces, yo no sé dibujar, ¿qué hago? Apoyo un stencil, lo puedo sostener con cinta, en todo caso, y lo único que hago es marcar la forma y pintar en el espacio que me deja el stencil. Posa, diría mi hija. Una posa. Una mariposa. Una posa. No es hacer trampa eso, no. No es hacer trampa. Es un recurso para el que... No voy a sacar otros colores, pero bueno, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes quitan esto, queda el dibujo. Si ustedes quieren enriquecerlo al dibujo y se animan, entonces ustedes, si se animan, que ya poco a poco se van a animar, pueden agregarle cosas. Por ejemplo, una mariposita teóricamente tiene un par de antenitas. Pueden hacer, por ejemplo, el recorrido del vuelo. Pueden agregar una flor. Lo que ustedes quieran. Y ustedes van creando. Lo importante es que usen lo que viene hecho. Si ustedes no saben dibujar, que usen lo que ya viene hecho, pero para crear motivos nuevos, no para copiar motivos exactamente como vienen en las revistas. Claro. Por ejemplo, viene el Día de la Madre. Estas dos tazas, de este lado tienen flores. Y de este lado, ahora vamos a mostrar esta que se ve bien, porque acá es la dueña está acá. ¿Qué tiene? Una N. Entonces, ¿esto qué es? Ponen cinta, ponen cinta de enmascarar, hacen todo el dibujo que quieran hacer, cuando terminan lo sacan para que quede ese lugar libre. Y esta teóricamente sería la taza en que solo tomaría Noelia. Ay, entonces, gracias. Como viene el Día de la Madre, ya le decimos bueno. Feliz día. Gracias, André. Pero te das cuenta. Y como ven, no está hoy, no pero está. Se la vamos a dar igual. Cari, ¿cómo hiciste la C? Del otro lado tenemos la C. La C más complicada, la C. Y la marcás. La marcás primero y luego haces el dibujo. Qué y bueno. Luego cocinas. Entonces tenés tu tacita personalizada. Y esta ya esto ya está cocinado. Ya está cocinado, se da por usar. Ah, perfecto. Así que el que necesita hacer, tiene mamá, tía, abuela, la hija también es mamá, demás. Bueno, puede comprarse 6 platos, 6 tacitas, hacer el conjunto de la taza y el plato. Qué lindo. No sé, pueden usar infinidad de ideas. Esto es un disparador y lo pueden utilizar no solo sobre cerámica, sino también lo pueden usar sobre vidrio. Ya lo probé en vidrio, ya vamos a crear un buen proyecto de vidrio, pero ya para la época que vienen las Navidades, que es un poco más interesante para hacer un candil para la mesa de Navidad. Así que les recomiendo estos productos, no son, económicos. ¿Qué les podría decir económicos? Ustedes van a comprar un acrílico y un acrílico del mercado nos sale menos de 40 pesos. Sí. Bueno, esto sale 5 veces más. Sí. ¿Pero qué? A la caja con 6 sale 5 veces más. Y bueno, pero tiene 6 colores. Pero tiene 6 colores que vienen identificados en la tapa. Viene una taza con los colores que trae dentro para que ustedes no se confundan. Y rinde muchísimo. Es decir, es una buena inversión para los que trabajan en series, para los que hacen souvenirs. Si tienen un casamiento cerca, una comunión, un cumpleaños de 15. Bueno, pueden hacer algo en casa, en familia, entre todos. Y ahorrarse un dinero y hacer algo totalmente diferente y además divertirse. ¿Cómo se llaman estas piezas? ¿Son piezas de...? Piezas de cerámica. De cerámica. O losa común. O losa. Es decir, tiene que estar cocido, Bien. Es decir, ustedes cuando van a comprar a cualquier casa que vende platos y vasos o cualquier bazar, bueno, todo lo que es blanco, pero que no sea plástico, obviamente, porque en el horno se derrite. Ni porcelana. Bien. Ni porcelana también. Ah, también. Porcelana también. Cualquier duda que tengan, la encuentran Andrea Palero en Facebook o el Facebook de Somos la Tarde o el canal de YouTube donde la ven siempre, que recibe cada vez más comentarios y más consultas de gente de todo el mundo que ve sus videos. Así que Andrea está así como en el top 10 del canal de YouTube. Gracias, Andre, como siempre. De nada, espero que les haya servido. Gracias.